Dale pues, oiga. Dale pues, buenas tardes. Dale a la familia de esta publicación. Como rancheritos, oiga, dice. Tanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces amabolita, bonita. La grata invitación, oiga, a los amigos Tamborazo, los Tejanos, oiga, gracias, gracias por la
Thank you.
dominen a los peces de mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente, que se mueva sobre la tierra. Dios Dios todo lo que había hecho y lo encontró nuevo. Palabra de Dios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y sigue sus caminos. Comerá el fruto de su trabajo, será dichoso, te irá bien. Todos, dichoso. De qué manera
dispuesto a recibir el matrimonio, a que se entere la iglesia y fortalecer la vida de cada uno de los cónyuges para que se realice como persona. Una persona para realizarse es lo que necesita. Ser feliz, ¿verdad? Todos los seres humanos, para realizarnos como personas, tenemos que ser felices. Ese también. Y Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Por eso, la persona humana, el momento en que decide vivir con una persona, es para realizarse, para ser feliz. Por eso, el sacramento del matrimonio nos invita a que seamos felices, que nos lo deseamos como personas. Yo a veces le pregunto a las personas: ¿ustedes se casaron para sufrir o para ser felices? Pues a todos nos da la felicidad. Si en un lugar estoy sufriendo, pues para que me meto allí, ¿verdad? Mejor que me meto. Pero quiero ser feliz, por eso decido, tomo decisiones para alcanzar esa felicidad. Y el sacramento del matrimonio o la vida conyugal es para realizarse y ser feliz. Que es la primera parte del matrimonio. La segunda es procrear los hijos. Esto de procrear los hijos es para qué? Para que nuestra iglesia siga creciendo. Por eso Cristo instituyó este sacramento. Porque desde el principio Dios le dijo a nuestros padres: crecer y multiplicarse, en el Génesis, ¿verdad? Porque esa es la tarea, esa es la misión de un matrimonio, a acrecentar la iglesia, para que esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, siga fortalecida con cada una de las personas que la componen. Nos dirá Jesús que nosotros somos piedras vivas que construimos la iglesia. Por eso, este templo, el templo de Dios, está formado por cada uno de nuestros cuerpos, que somos la iglesia, que queremos alcanzar la felicidad y la unidad como seres humanos. Por eso, yo le invito a Víctor, Manuel y a su coro, que ustedes sepan alcanzar esa felicidad. ¿Y cómo van a alcanzar esa felicidad? Cuando los dos se comprenden, cuando los dos dialogan, cuando los dos se hacen la vida fácil, cuando los dos quieren el bien para cada uno. Que se sea desde la tarea, la misión, que nos invita a realizarnos como personas. Por eso en la segunda lectura nos dirá: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y nos dirán también: esposas, respeten a sus maridos. ¿Por qué? Porque es importante el respeto que se da. ¿Para qué? Para mantener en el matrimonio una vida santa, para que el matrimonio sea inmaculado y sin mancha. Esa es una tarea, una misión que lamentablemente en estos tiempos está siendo bombardeada por muchas clases de pecado. Pero nosotros estamos llamados a defender esta institución matrimonial, este sacramento. Defenderlo para que se siga fortaleciendo la iglesia. Pues enhorabuena, Víctor Manuel, Socorro, sepan ser felices. Los dos, ámense los unos a los otros para que alcancen así el éxito de la vida y puedan ser ejemplo, testigo de los hijos y de los hijos de sus hijos. Felicidades. Vamos a pedir que se pongan de pie. Queridos hermanos, estamos aquí con tu altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que las represente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. Y el que los consagra con el santo bautismo, los enriquece hoy en la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden junto y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto,
Yo les pregunto sobre su intención. Víctor Manuel Socorro, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a ser fieles uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo socorro, te acepto a ti, Víctor Manuel, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad ese consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición. Todos digan amén. Amén. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Víctor Manuel y Socorro, santificados en tu amor, y estos anillos y estas alas, símbolo de fidelidad y ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, bendice estos signos de tu sagrado matrimonio por Cristo, nuestro Señor. Thank you.
reciban este crucifijo, que es el signo de nuestro matrimonio, de vuestro matrimonio, para que juntos unidos sostengan la cruz de Cristo y caminen gozosos para encontrarse un día con Él en el paraíso. Reciban esta luz, que es la luz de Cristo, para iluminar su camino, iluminar el camino de cada uno de ustedes y también el camino de todos aquellos que lo rodean. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tómense de las manos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirma este consentimiento mutuo que ustedes están manifestando ante la Iglesia. En Cristo les otorga su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a este nuevo. Oh,
Víctor Manuel, socorro, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Todos. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Todos. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Todos. Y a todos los que estamos aquí reunidos, nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Todos vamos a dar un fuerte aplauso.
Thank you.
Thank you.
Señor, acompañarnos a este día, y muchas gracias por acompañarnos aquí en el patrimonio de nuestro grado Víctor, Socorro. Estamos muy contentos por ellos. Les deseamos la felicidad de mucho amor. Acabo de mirar a la joven más linda del mundo. Acabo de
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Escucha, Fabio, ya se cansaron.
tan hermoso vos. Sácate el cabeza, sí, Señor, desátale las familias. Y a las calientes, sí, Señor, ya más calientes tu voz. Desde San Luis, sí, Señor, desde San Luis también. Desde Dorado, sí, Señor, desde ¿Está listo? Ahora sí, muchachos.